Les saluda Ivette Nuco García para hablar en pocas palabras de dos libros. Poco ortodoxa, El escandaloso rechazo de mis raíces hasídicas, escrito por Deborah Feldman, y La educación, escrito por Tara Westover. Dos novelas autobiográficas de dos mujeres estadounidenses, ambas nacidas en 1986 y crecidas en el seno de familias ultraconservadoras. Deborah, bajo los principios religiosos hasídicos de la comunidad Tadmar, radicada en Nueva York, y Tara, la de los mormones establecidos en Idaho. Las historias, aunque distintas en sí mismas, tienen un mismo hilo conductor: la búsqueda de la libertad y el empoderamiento femenino. En ambas historias quedan expuestos los dogmas religiosos que prevalecen en pleno siglo XXI y que vulneran los derechos humanos de muchas mujeres alrededor del mundo. Un acceso limitado a la educación, la ausencia de libertad para decidir por sí mismas y sobre sí mismas, así como la creencia del matrimonio y la procreación como el camino ideal para la mujer. En cada una de estas historias se reproduce la idea de que la esfera privada representa el espacio natural para la mujer, el hogar, la familia y el cuidado de los hijos como su principal y gran responsabilidad. La esfera pública y el trabajo remunerado como el espacio natural de lo masculino. En ambas novelas queda plasmado el valor de dos mujeres que deciden, primero, salir de su ámbito familiar para intentar rehacer su vida alejada de sus creencias religiosas y, segundo, compartir su experiencia a través de la literatura sobre los obstáculos que cada una tiene que sortear para poder incluirse en un mundo que no comprende la ausencia de estas mujeres, de códigos sociales o de una formación académica laica. Mujeres que por su forma de ser y de pensar son extrañas al interior de su propia comunidad y por supuesto también fuera de ella. Ambos testimonios contribuyen a tomar conciencia de que falta mucho por hacer para garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no solo en esas comunidades, sino en sociedades como la nuestra, en las que están normalizadas las violencias y desnormalizados los derechos. En un mundo donde quienes deciden en el ámbito privado, público y político, lo hacen en muchas ocasiones anteponiendo su moral y creencias religiosas sobre los derechos humanos de las personas. Pues aquí estas dos recomendaciones literarias, que por cierto la de Poco Ortodoxa la encuentran en una miniserie que recientemente se estrenó en Netflix, por si quieren hurgar un poco ahí. Ambas novelas son maravillosas y bueno, pues aquí la recomendación y nos vemos la próxima semana.